Con más de 400 años de historia, Uriangato es una ciudad que cautiva por sus tradiciones, sus fiestas, sus edificios históricos y la amabilidad de su gente. Uriangato está localizado geográficamente como la primer ciudad del estado de Guanajuato, accesando por el sur. Uriangato, vocablo purépecha que en español significa donde el sol se pone levantado, fue bautizado así debido a que los cerros ubicados al oriente de la ciudad impiden el paso de los rayos solares al amanecer y por la tarde, los cerros ubicados al poniente interrumpen el paso de la luz desde temprana hora. San Miguel Uriangato alcanza su fundación legal española el 20 de febrero de 1604 mediante cédula real, otorgada por el rey Felipe, y es reconocida como ciudad el 9 de noviembre de 1951. La parroquia de San Miguel fue construida en el año de 1897 por iniciativa de Fray Hubertino Socorro Herrera, vicario de Uriangato. De estilo neoclásico, cuenta con un atrio delimitado a los lados por arcos de cantera. A un costado se encuentra el santuario de la Virgen de Guadalupe. Sus interiores están decorados con hoja de oro. La presidencia municipal data su construcción de mediados del siglo XIX. Fue propiedad del señor Sixto Guzmán, quien la utilizaba como tienda de abarrotes. Fue habilitado como fortín para hacer frente al ataque perpetrado por Inés Chávez García en 1918. En 1933 es acondicionada para albergar las oficinas de presidencia municipal, que hasta la fecha permanecen ahí. En el peñasco se construyó un retablo con cemento pintado de diferentes colores. El altar se encuentra dedicado a Cristo y a la Virgen de Guadalupe. La exhacienda de San José Cuaracurio data de la segunda mitad del siglo XIX. Cuenta con capilla y casa del hacendado. Al poniente se encuentra un patio amplio rodeado por arcos a medio punto, sobre pilares de cantera y tres trojes. Durante la Semana Santa se escenifica la pasión y muerte de Cristo, representada por hombres y mujeres del municipio. Dicha tradición data de 1957 y a la fecha ha ido creciendo en escenografía y profesionalismo. La afluencia de visitantes es grande y representa para el municipio una proyección turística muy importante. La fiesta religiosa de San Miguel se celebra del 19 de septiembre al 6 de octubre. Durante el novenario, la ciudad se ilumina con fogatas de ocote. Como culminación de las fiestas de San Miguel, es ya una tradición la elaboración de tapetes de aserrín y de diversos granos y flores que adornan las calles y el atrio de la iglesia, formando figuras religiosas. Del 16 al 27 de diciembre es celebrada la Feria Tradicional Decembrina, donde la principal atracción está conformada por las muestras de danzas regionales que lucen sus indumentarias y bailes típicos de la región. La gente de Uriangato siempre se ha caracterizado por su espíritu emprendedor e innovador, que a través de los años ha venido desarrollando exitosamente su industria. Los últimos 40 años han sido dedicados a la creación de la moda que la gente de México viste. Durante este tiempo, Uriangato se ha desarrollado vigorosamente en la industria del vestir y hoy por hoy es reconocido como el centro distribuidor de modas más grande de México. Por su excelente ubicación geográfica es muy fácil y rápido llegar a Uriangato, pues queda a solo 40 minutos de Morelia, 90 de Querétaro y 90 de León. Desde Guadalajara, la ruta a seguir es Guadalajara, León, Irapuato, Salamanca, Valle, Uriangato. Desde el DF, la ruta es Ciudad de México, Querétaro, Celaya, Salvatierra, Uriangato. Desde Monterrey, la ruta es Monterrey, San Luis Potosí, Querétaro, Celaya, Salvatierra, Uriangato. Las vías de comunicación que llevan a Uriangato son cómodas, seguras y de múltiples opciones. Autopistas, carreteras libres o los aeropuertos de Morelia, Celaya, León o Querétaro.
Mención especial merecen las grandes oportunidades de negocio que Uriangato ofrece a fabricantes, distribuidores y revendedores de ropa. Su industria del vestir cuenta con una gran infraestructura de fábricas, empresas vendedoras de maquinaria, empresas de proveeduría y maquiladoras de todos los tamaños. Si la moda es tu negocio, ven a Uriangato, porque en Uriangato está el negocio de la moda. Uriangato es el centro distribuidor de moda más grande de México. Y por algo se le conoce así. Cuando lo visites, encontrarás una zona comercial en donde se concentran más de 2.000 comerciantes distribuidos a lo largo de 3 kilómetros. ¡3 kilómetros de moda! ¿Lo puedes imaginar? Pues no te lo imagines. Ven y compruébalo. Te cautivará la extensa variedad de prendas de vestir, de las marcas de mayor prestigio en el país y para todos los presupuestos. En Uriangato encontrarás toda la moda que quieras. Date vuelo comprando lo que va con tu estilo. Llévate lo mejor en moda infantil, juvenil, para dama y caballero. Lúcete con el look que quieras. Deportivo, formal, casual, de noche, para el antro, para la aventura, para ligar. Uriangato es variedad en moda y estilo, a buen precio. Ven cuando quieras, en cualquier temporada del año. Nos dará mucho gusto atenderte. Uriangato es la ciudad que teje tus sueños y viste tus ideas.